Esa es una. Otra que tenemos que hacer, creamos la ciclovía, que fue un compromiso de campaña. Inauguramos el próximo lunes la primera etapa, que son 14.2 kilómetros, que va desde la zona oriente de la ciudad, desde el centro de gobierno, a salir hasta la salida de Torreón. Y estamos invirtiendo una gran cantidad de recursos, la más alta de la historia del municipio de Saltillo, en el combate. En Saltillo hemos logrado, gracias a muchos exitosos alcaldes, y a un servidor, y a buenos gobiernos estatales, que el 98.6% de los saltillenses tengan agua potable en su casa, todos los días. Que el 97% de los saltillenses tengan drenaje sanitario. Que el 99.4% de los saltillenses tengan luz en su casa. Me estoy refiriendo a todo el municipio, área rural y área urbana, estoy incluyendo las dos. Que casi el 100% de los hogares de nuestra ciudad tengan pisos de concreto, y eso es bueno. Tenemos el doble de becas, fue un compromiso también, de 3.000 becas que se entregaron en el municipio, subimos a casi 9.000. Le ayudamos a 9.000 niños que no tienen la posibilidad económica de estudiar a que sigan estudiando, porque nosotros creemos que la forma de apostarle a combatir la inseguridad es a base de la educación y de espacios de recreación y cultura dignos para los saltillenses. Creamos el Biloparque Saltillo Sur. Sí. Te pasa la imagen acá, que es esta obra que ves tú aquí. Esta obra es una obra única e histórica en nuestro municipio, ni en el país no hay otro en su tipo. Tenemos una pista de casi un kilómetro para correr al interior. Son 4 áreas de recreación, cultura, deporte, Max, computadoras Max para los niños, apoyos académicos para niños de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y maestría. Gratuito para todo aquel niño, no importa su nivel socioeconómico ni su edad. Tú puedes entrar aquí a hacer tu tarea con más de 25.000 tomos, que es la primera vez que un gobierno municipal en el país hace con recursos propios esta inversión. 52 millones de pesos que nos dan educación, deporte y recreación para las familias. Entran 5.500 familias diarias. Aquí antes había un área abandonada donde se vendía droga, y estamos construyendo el segundo, el Biloparque Saltillo Norte, que es el doble de grande. Son 8 hectáreas, pero ya vamos a tener especialización para béisbol infantil. Aquí no juegan adultos. Aquí juegan niños desde 3 años hasta 18 años, 17 años y medio. Creamos el programa de barbecho en los ejidos, donde el campesino pone una hectárea de renta de tractor, nosotros ponemos dos, y hacemos que la tierra que está estéril se ponga a producir, y que lo poco que lleva en las zonas desérticas de Saltillo se aproveche al máximo para que se recarguen los mantos freáticos, se humedezca la tierra, se oxigene el suelo y nos ayude a generar lo que consumen en las áreas rurales. ¿Qué resultados ha dado este programa? Pues hemos tenido un incremento de un 14% en la producción de maíz y sorgo forrajero, subir un 14% la ocupación hotelera en Saltillo, y gracias a crear la tarjeta Saltillo Te Consiente, donde se quedan dos, donde se quedan tres, pagan dos, donde comen tres, pagan dos. Y eso ha permitido que en la noche de hospedaje en Saltillo pueda ir creciendo. A nosotros nos interesa que el turismo en negocio se pueda quedar una noche más, que es el turismo que viene a Saltillo, el de General Motors, Chrysler, Magna, Martín Rea, las empresas que están aquí instaladas. Saltillo, de enero del 2010 a julio del 2011, ha generado, para que nos demos una idea, 26.000 empleos. Somos de las ciudades, las primeras 10 ciudades en mayor crecimiento de empleo a nivel nacional, y somos de las primeras 6 ciudades mejores para vivir a nivel nacional, y somos la tercera ciudad más limpia de México. Está Chrysler Derramadero, que tiene, hacen todas las camionetas pick-up Ram, aquí se producen. Está la General Motors, que te producen las Captiva, las Saturnos, los Chevys, una gran car, los HHR aquí se producen. Somos el Detroit de México, así nos conocen en la región sureste de Puebla, somos el Detroit de México. Y bueno, eso nos ha hecho también que tengamos grandes impulsos económicos, pero también cuando hay una crisis automotriz nos pega. ¿Qué hemos hecho? Gobierno del estado y municipio, hemos estado diversificando la inversión en servicios y empresas que vienen a instalarse en nuestra ciudad, y eso ha permitido que Saltillo sea un área con un crecimiento económico estable. Bueno, creamos el programa en Saltillo de empleo temporal con seguro social, único en su tipo en el país. Aquí contratamos a más de 2.850 personas directamente, pagándoles un sueldo de 500 pesos a la semana por trabajar 4 horas diarias de lunes a viernes solamente. Por trabajar, más bien dicho, por trabajar 20 horas a la semana, en los horarios flexibles que la persona pudiera, le dábamos 500 pesos a la semana. Más le pagábamos adelantado por un año su seguridad social. Eso quitaban grafiti, limpiaban plazas, avenidas, papeleaban, desyerbaban, vecinos vigilantes. Y de esos 2.850, te quiero dar la buena noticia, logramos ya enrocar, vincular a 2.350 a la industria. Ya tienen un empleo formal ahorita. ¿Por qué? Porque los estuvimos capacitando, tuvieron cogitación al Seguro Social, para las empresas era mucho mejor contratarlos que alguien que no la tuviera. Y es un proyecto que...